¡Hola a todos mis amigos de Informasan! Pumas versus América y Atlas versus Chivas serán los partidos más atractivos de la jornada 9 del Clausura 2020 de la Liga MX. Comencemos con el Pumas versus América, el cual cambió su fecha para jugarse este 6 de marzo. Los Pumas llegan con la consigna de llevarse los 3 puntos en Ciudad Universitaria, de lo contrario podrían salir de la zona de liguilla, pues en sus últimos 12 encuentros se llevaron la derrota, una contra Morelia y la más significativa contra Tigres. Es por esto que Pumas debe aprovechar este partido para quedarse con la victoria. Para este partido la alineación de Pumas podría ser de esta manera: Alfredo Saldívar, Alan Mozo, Luis Quintana, Joan Vázquez, Manuel Mayorga, Sebastián Saucedo, Juan Bigón, Fabio Álvarez, Marco García, Pablo Barrera y Carlos González. América no contará con varios de sus jugadores, entre lesionados, sancionados y algunos que son duda para este encuentro, por lo que debería apelar a la calidad que tienen sus demás integrantes para poder salir a dejar todo en el terreno de juego. El equipo del Piojo viene de un partido complicado ante el Necaxa, donde perdió por goleada al igual que Pumas. La alineación posible para el América sería: en la portería Guillermo Ochoa, defensas Paul Aguilar, Emanuel Aguilera, Ramos Juárez y Luis Fuentes. En el medio campo, Fernando González, Richard Sánchez, Andrés Ibargüen y Sebastián Córdoba. En la delantera, Henry Martín y Federico Viñas. Los Pumas solo han podido ganar uno de los últimos 10 encuentros ante el América, justamente en el Clausura 2019, pero ningún equipo llega en buen momento. Las Águilas por las ausencias y los universitarios tienen una baja de juego. Según los expertos, este clásico quedará empatado. Este partido podrás disfrutarlo por TUDN o Canal 5. En México, el partido comenzará a las 8 p.m., mientras que en Estados Unidos será a las 6 p.m. horario del Pacífico y a las 9 p.m. en horario del Este. Este sábado 7 de marzo, el Jalisco recibe una nueva edición del clásico tapatío entre Atlas y Chivas. El conjunto rojinegro busca su tercera victoria en lo que va del certamen, pero apenas la primera desde que Rafael Puente del Río asumió la dirección técnica. Pues desde su llegada en la fecha 5, los zorros acumulan 4 derrotas en la misma cantidad de partidos. El Atlas llega a este partido en penúltimo puesto de la clasificación con 6 unidades, en tanto que Chivas lo hace con 12 puntos y en el octavo sitio de la tabla. Atlas podría tener la siguiente alineación: Camilo Vargas, Hugo Nervo, Germán Conti, Diego Zaragoza, Ismael Covea, Edgar Saldívar, Ángel Márquez, Jesús Isijara, Ian Torres, Luciano Acosta e Ignacio Geraldo. Por su parte, el Guadalajara quiere conseguir su tercer triunfo de manera consecutiva, luego de los obtenidos a costa de Tijuana y León. Chivas acumula 3 victorias sobre Atlas, quien no gana el clásico tapatío desde la jornada 16 del Clausura 2018, cuando se impuso 1-0, precisamente en la cancha del Jalisco. Para este partido, Chivas tendría la siguiente alineación: Toño Rodríguez, Irán Mier, Gil Sepúlveda, Jesús Sánchez, Miguel Ponce, Fernando Beltrán, Jesús Molina, Alexis Vega, Uriel Antuna, Isaac Brizuela y José Macías. De los últimos 10 clásicos, Chivas ganó 6, Atlas 3 y solamente empataron en una ocasión. De acuerdo con los expertos, este partido se lo llevarían las Chivas con una posible ventaja de un gol.
Este partido podrás disfrutarlo por Azteca 7 y Fox Sports 2. En México, el partido comenzará a las 9:06 p.m. Mientras que en Estados Unidos será a las 7:06 p.m. horario del Pacífico y a las 9:06 p.m. en horario del Este. Muy bien, mientras ustedes disfrutan de los memes al estilo antiguo, yo voy a jugar una partida de Mario Kart en modo batalla con mi lindo Yoshi. ¡Vamos por ese sol, Yoshi! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Vamos, Yoshi! ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Quítense! ¡Quítense de mi camino! ¡Vamos! ¡Que no nos atrapen! ¡Que no nos atrapen! ¡Ay, no! ¡Ahí vienen! ¡Todos quieren destruirme! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ah! ¡Nos rompieron todos los caparazones! ¡Ah! ¡No! ¡Me lo quitaron! ¡Vamos por él! ¡Regresa! ¡Aquí está! ¡Es mío! ¡Lo tengo! ¡Es mío! ¡No sé por qué es mío, pero lo tengo! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Es nuestro! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Muy bien! ¡Vamos con la siguiente batalla! ¡Veamos qué es lo que nos toca! Estamos en la estación lunar y vamos a jugar con bombas. Batalla de globos con bombas. ¡Vamos! 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Corre, Yoshi! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¡Corre! ¡Vamos a ganar, Yoshi! ¡Corre, corre! ¿Dónde están? ¡Vengan acá! ¡Huyen de mí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ese me pasó rozando! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Toma más bombas! ¡Salta! ¡Ah! ¡Esa bomba casi me da! ¡Ah! ¡Esa sí me dio! ¡Corre! ¡Toma! ¡Sí! ¡Tengo la corona! ¡Corre! 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 ¡Ya no la tenemos! ¡Vamos a recuperarla! ¡Tenemos que conseguir una corona! ¡Corre! ¡Toma más bombas! ¡Sí! ¡La tenemos de nuevo! ¡Tomen! ¡Sí! ¡Le di a otro! ¡Corre! ¡Salta! ¡Salta! ¡Toma más bombas! ¡Toma más! Oh, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Ahí hay uno! ¡No le di! ¡Toma! ¡Tomen! Oh, ¿dónde están? ¡Ah, le di a uno! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Ahí vienen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me quieren matar! ¡Pero le dimos a uno! ¡Corre! ¡Ahí hay uno! ¡Toma! ¡Sí! ¡Le dimos! ¡Ah! ¡Hay bombas por todos lados! ¡Nos van a destruir! ¡Quieren destruirnos! ¡Corre! ¡Tomen eso! ¡Tomen eso! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se están poniendo salvajes! ¡Corre! ¡Esto ya se puso feo! ¡Corre! ¡Arrójalos! ¡Arrójalos! ¡Sí! ¡Le dimos! ¡Tomen! 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 ¡Corre, muchacho! ¡Corre! ¡Sí! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos se vuelven locos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tomen! ¡Tomen! ¡Sí! ¡Tomen! Todo será.
¡Sí! ¡Toma! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Muy bien, vayamos a despedir el video. Si te gustó el video, suscríbete y dale manita arriba. Si no te gustó, igual dale manita arriba, pero enojado. No olvides pedir tu saludo para el próximo video. Si quieres que tus memes aparezcan en algún video, mándalas a Twitter con el @informasantw. ¡Nos vemos el próximo video!